2013 comenzó viajando, que no es muy habitual en los meses de verano. Nosotros febrero y marzo estuvimos en Emiratos Árabes, una tremenda experiencia. De regreso hicimos una gala acá en el Trébol, que de hecho tuvimos que hacer dos funciones. Estamos con algunos bailarines nuevos, estamos creciendo como instituto. Tuvimos presentaciones en la región, en Las Rosas, en Humberto Primo, dentro de la provincia. Terminamos con una última presentación la semana pasada con un cuadro de tango cuando vino la delegación de Italia. El 19 de diciembre tendremos los exámenes del instituto. Tenemos tres jovencitas que ya se reciben de maestras. Estamos realmente contentos. Uno siempre quiere más, uno siempre pide más. Pero estamos a disposición, si bien somos una institución privada, nosotros siempre estamos a disposición de las instituciones que nos convocan, de una o de otra manera, y bueno, fue un año muy lindo. ¿Qué se viene para el 2014? Mira, 2014 no tenemos todavía cerrado el proyecto de viaje. Sí tenemos previsto que tal vez por el mes de julio se viaje, lo que pasa que todavía no está decidido. Tenemos invitaciones de Costa Rica, del nordeste de Brasil, del Festival de Cartagena y el Caribe colombiano. Hay muchas invitaciones de Europa que no las vamos a abordar por cuestiones de presupuesto, pero sin duda vamos a tener un viaje a mitad de año. Y después, bueno, todo lo que vaya saliendo. Si pudiera vivir, curarle tu alma.